Take this as the voice of God to you. You are valuable. You are precious in the sight of God. Your life has meaning and worth. We are going to give you some gifts, but the greatest gift is to share with you the love of God for you. Gracias, corazón de Dios.
We are here today because God loves you. Estamos aquí hoy y tú estás aquí hoy porque Dios te ama. I will say it again. God loves each and every one of you so much. Y lo repito de nuevo, Dios ama a todos y cada uno de ustedes muchísimo. Amén. And you may look at me today and ask the question, but where is God in my pain? Where is God in my difficulty? Where is God in my lack? Where is God in the midst of all of this? Y puede que muchos de ustedes se pregunten, pero si dices que Dios me ama, ¿dónde está Dios cuando tengo este dolor tan fuerte en mi cuerpo? ¿Dónde está Dios cuando tengo esta dificultad? ¿Dónde está Dios cuando tengo esta necesidad? ¿Dónde está Dios cuando no tengo comida? But I want to tell you that God's love for you is not dependent on your current condition or your past mistakes. Pero quiero decirte hoy que el amor de Dios por ti no está determinado por tu situación actual, por tu situación presente, ni por las cosas que hayas cometido en el pasado. God's love for you is not dependent on your family background or the circumstances of your birth. El amor de Dios por ti no está determinado por la familia de la que vienes o por el sector donde vives. God loves you because He is your creator, He is your father, and He is the source of love. Dios te ama es porque Él es tu creador, porque Él es tu padre, porque Él es la fuente del amor. Amen. Yes, that is why we must never fall into the trap of believing God does not love us because of our challenges, our problems, our condition. Es por eso que nunca debemos caer en la trampa de pensar que Dios no nos ama por la situación que estamos atravesando, por la necesidad que tenemos, por el dolor por el que estamos pasando. And look, I may not know what you are going through today, but I want to assure you that God knows. He knows your pain. He knows your heart's cry. He knows what you are passing through. Y quiero que sepas hoy que puede que yo no sepa la situación por la que tú estás atravesando en este día. ¿Por qué situación estás? Pero Dios sí lo sabe. Él conoce todo acerca de ti y te puedo asegurar que tú estás aquí porque Dios te ama. God's love does not mean we will not face hardship, but He promised to be with us in that hardship and see us through. El amor de Dios no significa que porque Él nos ama no vamos a pasar por desafíos, por problemas, por necesidad. No. El amor de Dios significa es que Él ha prometido estar contigo, acompañarte, ayudarte hasta el final a través de esa situación. So, please take this message to your heart today. Take this as the voice of God to you. You are valuable. You are precious in the sight of God. Your life has meaning and worth. Quiero que te lleves este mensaje hoy. Tú eres valioso para Dios. Tú tienes significado. Tu vida vale la pena. Many today engage in meaningless activities because they believe their life has no meaning. I tell you today, your life has meaning. You are loved by God. Muchos se envuelven en situaciones insignificantes, cosas que no valen la pena porque creen que su propia vida no vale la pena, que ellos no tienen ningún valor. Pero te estoy diciendo hoy, tu vida tiene
tiene significado. Tú eres un ser amado por Dios. So please, whatever the challenge may be today, don't throw away your dignity for the sake of something that is just temporary. Y por eso quiero alentarte hoy. No entregues tu dignidad por cosas que no tienen valor duradero, que son temporales. Don't lose your worth for the sake of something that is worthless. No pierdas tu valor por cosas que no tienen valor. And don't follow the crowd, the majority, down a path that will only bring pain to yourself and to others. Y no por la situación en la que estás, no sigas a la mayoría o lo que la mayoría está haciendo, porque eso puede traer dolor para ti y para tu familia. Once again, I want to thank everyone for being here today. Thank you for coming here today from our hearts. Y desde mi corazón, una vez más, quiero agradecerte por haber venido aquí el día de hoy. Te agradecemos por eso. And we are going to give you some gifts, but the greatest gift is to share with you the love of God for you, the unlimited, unconditional, unparalleled love of God. Y sí, como dije al principio, vamos a compartir unos regalos con ustedes, pero el regalo más grande que podemos compartir es el amor incondicional que Dios tiene por ustedes. Amen. Amen. And I pray that this seed that is sown in your life today will produce a big harvest in Jesus' name. Y creemos que la semilla que hoy estamos sembrando en ustedes va a producir una cosecha inmensa y maravillosa en el nombre de Jesús. Aleluya. And finally, I want to also thank the friends and supporters of God's Heart TV, whose generosity enables us to have events like this to share the love of God. And this is our duty as Christians, to take care of those who are in need in our midst. So God bless you. Y también aprovechamos para agradecerle a todos los que han estado involucrados en este proyecto, a los amigos y a los que apoyan al corazón de Dios, a esta organización, porque es que esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos, poder ayudar a aquellos que están en una necesidad. As Jesus Christ said in Acts 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. So thank you, thank you, thank you for receiving this gift today in Jesus' name. Y como dice la Biblia en Hechos 20, es mejor dar que recibir. Y de nuestro lado queremos darle las gracias a ustedes por recibir lo que hoy nosotros les queremos dar. Thank you.
Dora Lucía Agudelo, soy caldense, pero yo hace 40 años estoy viviendo acá en Cali y me siento muy agradecida con Dios, primeramente Dios, porque nosotros sin Dios no somos nada, no somos nadie. Y segundo, gracias a ustedes, que por la ayuda de ustedes, pues eso es una gran ayuda, créanlo, que para nosotros es una gran ayuda en estos momentos que se encuentra Cali, Colombia. Y en lo que he recibido hoy, la palabra de Dios me ha llegado mucho. Que Dios los bendiga siempre, siempre, donde quiera que estén. Le damos gracias al Espíritu Santo porque este regalo es muy santísimo para nosotras. Gracias, corazón de Dios. Lady Johanna Córdoba, soy de aquí de Cali. Este mercado me va a ayudar, tengo tres niñas, soy cabeza de hogar. Y pues esos alimentos nos van a servir de mucha ayuda. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la bendición. Mary Astudillo, vivo aquí en Cali. Les cuento que esta es una bendición muy grande. Que Dios los bendiga, porque la verdad no había hecho mercado y Dios sabe lo que Él hace. Abrió las puertas de los cielos y por medio de ustedes me mandó esta bendición. Gracias a Dios primeramente y gracias a ustedes. Mi nombre es Jenny Quiroz y vivo en la ciudad de Cali. Es una gran bendición la ayuda que nos brinda el corazón de Dios. Este mercado es una gran bendición para la canasta familiar en mi hogar, ya que yo trabajo reciclando, entonces es una gran bendición. Gracias, corazón de Dios, que Dios les bendiga. Soy Arbey Villegas, soy de la ciudad de Cali. Yo soy la esposa de Arbey, me llamo Floralba Porra Suárez y soy de la ciudad de Cali también. Estamos muy agradecidos al corazón de Dios y por lo que nos han brindado y la palabra que nos dieron también estuvo muy edificante. Muchas gracias. Mire que Dios ve todo esto, veía que nosotros necesitábamos realmente, es una bendición muy grande. Realmente eso es una ayuda bastante monetaria en cuestión de lo que nos están dando hoy. Es una ayuda muy, muy especial, porque en realidad la necesitamos y bendecimos a todos los que nos enviaron esta ayuda. Mi nombre es María Cristina Moreno, de Cali, Colombia, barrio Petecuy. Tenemos la fundación llamada Fuente Cristalina de la Roca, donde laboramos a través del comedor comunitario. Atendemos a las personas vulnerables de Petecuy. La problemática principal de este sector es un sector muy vulnerable y está a través de la drogadicción, a través del maltrato infantil, también en lo que es la salud mental, ¿no? Afecta mucho, ha afectado mucho, y la parte de la situación económica, que es bastante deficiente. A través del comedor comunitario Camino y Vida, ayudamos a la comunidad en la alimentación diaria. Y cada día 70 personas se alimentan del comedor comunitario. Bueno, el beneficio de hoy que tuvimos a través del Corazón de Jesús es muy importante, porque las personas salieron muy satisfechas, porque es algo que les ayuda muchísimo. En estos días, pues que hay demasiada escasez de alimentos, escasez de dinero, entonces es un beneficio muy grande. Estamos muy agradecidos, pero muy agradecidos por esta ayuda. God's Heart TV has determined to give her a cash gift donation of 1,000,000 pesos to support her community center, so she can produce more meals for people for free, for the benefit of this community and also the extension of the kingdom of God. So we want to present this gift to her right now. God's Heart TV quiere hacerte entrega de esta donación en efectivo de 1,000,000 pesos para el comedor comunitario, para que puedas seguir produciendo más comidas gratis para las personas que están en necesidad. Entonces te hacemos entrega de esto para la gloria de Dios. ¿Qué nos puedes decir de esta donación? Muy bendecida, y porque esta bendición impacta muchísimo, porque precisamente en este tiempo no nos habían enviado al mercado todavía. Entonces estábamos esperando, y esta semana que empieza no había alimentos, pero
Dios Todopoderoso, que conoce el corazón de las personas y conoce la necesidad, envió esta ayuda a través del corazón de Dios. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Bienaventurado el que da al pobre. Amén.